Conscientes y creativos, nos vemos un día más con Total War, Warhammer. Estamos aquí con Bretonia y nuestro rey, queridísimo rey Lauren Leoncourt. Y en el vídeo anterior conseguimos unificar toda Bretonia. Toda Bretonia, todas las tierras de Bretonia, todas las facciones que había que eran bretonianas, ahora son nuestras. Son nuestro, forman parte de nuestra facción. Lo cual nos llevó un problema porque teníamos más unidades de estas de campesinos de lo que podíamos soportar, porque hemos tenido que quitar bastantes ejércitos. Y he dejado tres. El del rey, este que es el de Averis de Bordealuz, que creo que es el otro héroe legendario. Y la hechicera. La hechicera, que es el otro de cada facción que había, que se podía elegir héroe. Con la que se puede iniciar la gran campaña. Esta la estoy haciendo. Le hemos metido, pues, peregrinos. Le estamos metiendo un relicario para que se beneficien los peregrinos. Y le hemos metido arqueros y hombres de armas con escudos. Cuando esto esté completo, nos iremos aquí a Querelles y le pondremos caballería. Y ya creo que atacaré. No estoy seguro, pero creo que atacaré a estos que me han declarado la guerra, básicamente. Con el rey estamos yendo a por Luna Torcida junto al imperio. A ver qué tal. A ver qué tal. Creo que lo que teníamos que hacer ahora es pasar. Porque lo dejamos todo ya hecho. Así que vamos a pasar. No, el imperio se pira. Pues ya llegaré yo poco a poco. Ask for a boon. ¿Qué quieres? And I will see if it is within my. Anciana militar, sí, claro, y más si me pagas. Yo no tengo ningún problema. Lo estamos llevando bastante bien. Creo que es la primera campaña que hago que me llevo bastante, que tengo bastante buenas relaciones con todo el mundo. Eso sí, normalmente las campañas que yo he hecho era yo malo, o sea, o era el caos, o eran los pieles verdes, o eran los condes vampiros. Y con los que en vampiros sí que tuve una diplomacia medianamente decente. Pero con los pieles verdes directamente no puedes comerciar, así que apenas tienes alianzas. Y con el caos directamente no tienes. Con lo único que puedes tener a lo mejor alianzas son con con las hordas estas de bárbaros. Pero ni la mayoría de veces ni eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Este lo estábamos subiendo y nos vamos a ir rápida y toscamente hacia aquí, porque quiero pillar las ciudades que han ido dejando por aquí, y a lo mejor lo llevamos para ayudar a nuestros compañeros, a nuestros aliados del imperio que están por aquí arriba, que quieras o no, van a terminar sufriendo. Vale, a este lo pongo ahí y lo voy a mover. Lo malo es que solo es un puto 50%. Farewell. Porque si no, no me puedo poner en el campamento. A ver, inmune al desgaste. Necesito el 50% también. Pero no quiero saltar, quiero acampar. Me curo. Lo malo es que para llegar aquí, tela. El otro ejército le faltaba un turno, ¿no? Sí, para erradicar y luego llevaremos aquí. ¿Aquí qué estamos? ¿Qué pasa? ¿Podemos hacer murallas? Vamos a hacer la muralla más grandes. Esto de aquí que me da crecimiento. Por ahora no lo quiero mejorar. Mira, también vamos a poder poner otro tribuchet, que tampoco no creo que le venga mal. Vamos a guardar la pasta por ahora. Esta también la podemos mejorar. Vamos a guardar la pasta. Aunque esto, bueno, esto sería tener más ingresos. Pero necesito la noria. La noria es esto, ¿no? Sí. Prefiero guardar el dinero porque quiero reclutar en el próximo turno, aquí, los caballos y todo este rollo. Así que vamos a parar. Un turnito. Ey, el caos ya está dando por saquete. La corrupción del caos. Ahora
me viene a dar por culo a mí. Este me queda dar la paz, seguramente. Mira, te voy a dar la paz. Porque hasta que llegue hasta ti va a haber un rato y me estás dando dinerico del guapo. Ahí ya empiezan los agentes. También quieres la paz. Bueno, contigo me voy a meter. Mira, a ti te voy a pedir un pago. Es muy débil. Bueno, mira, de 300. Bueno, si me da la alta, vamos a ponerlo en 900. Ah, sigue siendo alta. Pues no la tendrás tan débil o estará muy desesperado. Me ha dado. A ver. Ni me hace más pollo, pero yo te doy la paz. Aún así vamos aquí a conquistar lo que. Lo que han dejado. Que creo que serán estas. Estas dos. Y luego pues entraremos ahí ayudando. Que están los brutos estos por aquí, pues los matamos. Porque si no, cuando venga el caos, va a ser durillo la cosa. Aunque todo eso seguramente termine cayendo. Si no lo cuidamos, por supuesto. Vale, niños prodigiosos. Mientras observaba a los niños nobles jugar en los jardines del castillo, un escudero notó cierta afinidad mágica en uno de ellos. ¿Podrían sernos útiles esos talentos latentes? Informar a los sirvientes de la dama. Esto me da rango de héroe a reclutarlo, más 4 para las damiselas. Todas las provincias con reclutamiento de héroes, menos 25% para damiselas. Y coste de reclutamiento. Vale, o de damiselas o de héroes. Ahora mismo no me interesa ninguna de las dos. Así que, bueno, me pillo damiselas y ya está. Vale, movemos a este. Y ahí lo movemos un 50%. Es que así voy a tardar 1000 en el costo. Yo no sé por qué aquí tengo desgaste, la verdad. Ah, por los vientos de la magia. Parece. Que se vaya curando. ¿Cómo es esta ciudad, por cierto? Bueno, no tiene mucha cosa tampoco. Pero tela. Y luego faltará esta de aquí para romper la facción. Vale, cogemos a esto y lo voy a llevar hasta aquí. Aquí ya podré reclutar los caballetes. Vale, nos vamos aquí. Caballos. A ver, ¿esto qué es? Voto de búsqueda. El señor que lidera esta fuerza no tiene la habilidad de voto de búsqueda, lo que hace que esta unidad sea extremadamente cara de mantener. Vale. Estos son los caballeros andantes, los caballeros del reino y los caballeros nobles. Todo esto ya no entran en lo de campesinos. Ahora voy a pillar. You have the favor of the fae. Dos de estas. Voy a poner un trebuchet, que creo que quiero tener otro. Y voy a poner también dos testas. Creo que voy a poner una más de. Aquí no puedo, loco. Vale, pues. Dos de estas. Creo que sí. No pasa nada. Vale, ahora sí que vamos a ver. Vamos a mejorar la muralla de esto. Y esto para el control de. El control del público. Porque también es en las provincias adyacentes. Esto lo acabo de mover, ¿no? Sí. Y entonces me faltaría mover este de aquí. Faith is my armor. Que me va a poner. Y en el próximo de esto iremos a Polcarburgo. La vamos a hacer nuestra. Vamos a añadirla a nuestra. A nuestro imperio. Vale, aquí se está reclutando. Podríamos mirar un poco de. Imperio.
be at peace, for that is all no I ever que se conviertan en tributarios en la vida, pero bueno, me podemos marcar algún objetivo. Que vaya por los Scaldings. No creo que quieran. Puedo decírselo. Que no quede. Estos que son los de Alvedland. Approach and make your offer. No quede nada. Pero estamos mejorando. Estos son los que me han dado la paz ahora. Middleland. Vale, y a ver si me dais algo más. By Sigma's will. Ya solo, de estos solo me quedan que se conviertan en posibles tributarios míos. Northland. Y a ver. Approach us, friend, and make your. Aún no. Vale, de estos a lo mejor me dan algún pactito. Greetings, o algo. Lords. Nada. I hope. El clan. Greetings on behalf of the Empire. Mira, gracias. Está ya bien un acuerdo, por lo menos. Un acuerdo comercial. Greetings, neighbors. Alianza. I'll fare the lands beyond the Grey Mountains. Vale. Bueno, esto ya me vale. Alianza defensiva. Ya, bueno. El poder pasar me viene muy bien. A ver, vosotros. Yo estoy yendo a por esta, ¿no? Sí. Que vayan ellos a por esto. Y aparte de eso, ¿me dais algo más? What brings you before the air of... Estaría bien que se convirtiesen todos en tributarios míos, ¿eh? Make your proposal. Bueno, my long beard. Y estos que sí que somos amiguillos. Bueno, le puedo poner el objetivo también. Que le voy a poner. Mira, que se vayan para acá también. Y vamos a ver si me dan algo. Hail Bretonians. No. Vale, reinos de aquí. Está mala cosa mejorando, pero muy poco a poco. Los silvanos no quieren saber mucho de mí. Lo voy a tener que destruir, seguramente. Y alguna torcida está a punto de ser destruida. Lo bueno de esto es que como solo tiene una ciudad, es destruir y ya está. O sea, atacar una ciudad y si la ganamos, ya la facción a la mierda. Podemos luchar contra estos dos y así nos quitamos lo que estamos en guerra. Y deja los otros dos, que seguramente se pongan en guerra. Aunque bueno, aquí me pone que estamos mejorando. Menos con esta. Vale, me consigo cositas. Vale, se me ha movido. Este también, eso se está haciendo. Venga, pasamos. Podríamos sacar a Caballero Verde. A lo mejor lo saco para luchar aquí. No sé qué tendrán aquí. Pues creo que sí que merecería la pena sacarlo. Pero a lo mejor me quito. Voy a quitar una de estas. Para poder meter el caballo verde. Pero bueno, pues sí, mejor a lo mejor quitar una de estas. Pero también tengo que tener línea de que defienda. Que pare el golpe. Iremos a por esto. Bueno, pero tienen dos ejércitos ahí bastante chuletes, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Vale, vamos a pasar. Luego el caballero verde lo podemos tener ahí guardado. Entonces sí, una vez lo saquemos, durará 15 turnos. Lo podemos sacar 4 veces en toda la campaña. I am King Leoncore. Tratado de paz. Pues mira, sí. ¿Por qué no? Dame dinero. Que eres tú el que me ha declarado la guerra. 200, venga, por 200. El imperio se va para allá, muy bien. Se va para allá, muy bien. Buen Bahemut, tu señor ha vuelto y está a la espera. Vale, sí, uno de los que quitamos. Este también lo quitamos. A este también lo quitamos. Vale. Nos seguimos moviendo con este y recuperando vida de paso. Pero no, tanto no. Hasta aquí. Vamos a tardar. Tardamos mucho, pero por eso, porque es que no quiero sufrir desgaste. Y aparte, pues ya de paso, pues se va curando. O sea, cuando llega aquí, estaré curado, tío. Ahora aquí estoy dudando.
Ya no tengo que atacar aquí. ¿Y aquí qué tienen? ¿Dónde está el otro? No lo veo. No lo veo. Supongo que estará aquí. La otra facción que me ha declarado la guerra. Vale, pues entonces le vamos a meter. Tenemos dos de estas, no vamos a tener una de estas. Ya está. Si tenemos una de 20, bien cargadota y con cositas. Vale, ¿cómo va la cosa por allá arriba? Que hace tiempo que no me paso. Vale, esto tenemos. Podría tener esto si tuviese dinero, que no es el caso. Y ya podríamos meterle aquí los peregrinos. Y luego los guardianes del Grial. Los peregrinos sí que son. Vale, pero los guardianes del Grial no. Esto es un, puede ser el objetivo de para meter. Para hacer un ejército de peregrinos y caballeros. Y no tener. Y no sufrir esto. Vale. A este. Do you know who I am? If the lady wills it. Conquista esto, anda. Colonizar. It shall be so. Le construimos esto y esperamos. My strength and wisdom are yours. Y aquí, ¿lo que tiene el 18? A ver, ¿qué le podemos meter? En global, por supuesto. Bueno, vamos a meter un truco. For now, yes. No, dos. Protector of the realm. Ya no tengo dinero. Vale, pues no me confundo ahora. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con eso estoy reclutando? Este ya lo he movido, lo pasamos. Dejando hacer. Va a ser difícil quitarse todo esto, ¿eh? Va a ser bastante complicado. Éxito. Encima va y me bloquean. Son puñeteros. Porque usaba una fuerza de tipo de guerrero de hermana buscando. Vale. Ha vuelto el tío este pesado. Y ya tenemos la unificación, por lo que tenemos mejores relaciones con enanos y imperiales. Muy bien, pues ahora podríamos mirar eso. Y ya tenemos todo esto. Podemos hacer decretos de, por ejemplo, poderes ruinosos. Esto sería contra el caos, ¿no? Y el caos, quiero o no, va a bajar y me va a tener que enfrentar contra ellos. Perdón. A ver, desgaste menos 50 de baja sufrida por desgaste de terror del caos. Bonificación versus grandes, más 5 a luchar contra el caos. Más aura de señor a luchar contra el caos. Vale. Los elfos. No, estos son los hombres bestia. Estos son los elfos. Pero ahora creo que no estaría mal conseguir esto. Termina de conseguirlo por lo menos. Y luego ya mirar qué hay por aquí y qué podemos hacer. Aunque de cosas de estas también vamos a coger. El decreto verde no estaría mal. Es más, me venía bien para ahora. Sí, lo cojo. Y vamos a mover a este. You seek the lady's favor. Que me ha bloqueado. Jodido. Y apenas me voy a poder mover. Your plan is a good one. Vamos a cambiar esto. Vamos a coger a esta. Vamos a ver cuánto. 38. Y esta. Y este, mejor dicho. 34. Pues cogemos a la. King Luen Leoncoeur. They will die. Ay, muy bien. Ya he subido de nivel. Vamos a poner los punticos.
Lo suyo sería evasión, creo yo. Esto no está nada mal tampoco, ¿eh? Pero prefiero llegar al otro lado para conseguir esos hechizos cuanto antes. Que están muy bien también. Y vale, aquí estamos, que estamos esperando, ¿no? Sí, y congelemos esta. Aquí lo malo es la jodida corrupción, ¿eh? La jodida corrupción. Pero bueno, queda un turno para tener esto y le pondremos algo que baje la corrupción. Lo que sea que baje la corrupción. Hay que bajar la corrupción de allí. Si no, no me interesa mantener ese territorio, la verdad. O no mucho. Bueno, me está saliendo corrupción en todos lados. Vale, Bretonia. La voy a llevar aquí arriba. Ever onward. Esta es la que tengo en guerra. Vale, también tiene lo que no está escrito, ¿eh? Lo que no está escrito. Vale, aquí. Esto era crecimiento, ¿no? ¿Para qué? Bueno, que no esté. No, ¿para qué no? Puede venir bien, pero vamos a ver qué hay por aquí. Aquí podemos construir algo. Vamos a construir lo de caballería, creo yo. ¿Para tener dos sitios? No, es que no tengo dinero. Vamos a esperar. Vale, podemos mejorar esto, eso sí. Para recibir más dinerito. Y luego mejoraremos el molino. Vale. Y aquí estamos esperando, vale. Pasamos. Do you wish the lady's favor? ¿Qué quieres? ¿Unirse a la guerra con? ¿Quién son estos? Pide de perfección desconocida. No me interesa, pero. Bueno, también están tope lejos. Me resulta hasta raro que me lo pidan. Pero bueno, pues sí. Si van a estar contento con eso, yo incluso a lo mejor voy y te ayudo de verdad. Lo primero, quitamos luna torcida. Pero sí, Bretonia contra los pieles verdes no se llevan muy bien, ¿eh? O sea, le suele costar bastante. Skyline. Ah, que están allí viniendo por el mar. Por el mar de Alborán. Hostia, pues un ejército por allí, ¿eh? Un ejército por ahí, loco. A ver aquí. A ver, esto es crecimiento, esto es crecimiento, esto. Control. ¿Qué coño me da? No hay nada. No hay nada, loco. ¿En serio? Algo tiene que haber. Esto. Claro, esto para esto lo tengo que subir a nivel 2. Vale, pues por ahora, ¿qué hacemos? ¿Ponemos murallas? No puedo, también es a nivel 2. Pues le vamos a poner campos. No me va a beneficiar demasiado tener esto, ¿eh? Si no consigo esta ciudad de aquí, no me va a venir muy bien. Y no me quiero enfadar con esta gente, con nadie. Si ataco a un aliado mío, pues seguramente tenga problemas. Es más, seguramente veo lógico. Dime para acá. Hostia, con la evolución del caos. Esto aquí hay una evolución que lo flipas. Vale, esta no ha movido. Luan Leoncoeur. No. Y creo que puedo atacar. I shall do what I can. Hostia, no. Pero bueno, al menos no estoy en desgaste. Ya, ya me da igual. Metemos a esta aquí. Priestess of the lady. My lady, honor me. Vale. Y atacaremos.
Vale, con este gesto que hacemos al final. What do you seek? Lo voy a subir para arriba. Her will guides me. I shall go. You seek prophecy. ¿Y qué podemos hacer? Ya está, me he movido este. En el siguiente turno atacaremos. Esto lo estamos llevando para allá. Para estos. Que ya encima te vienen vienen topotentes, los jodidos. Aquí podemos. ¿Qué podemos mejorar? Habría que poner murallas, por ejemplo. Pero es que no tengo un duro. No tengo un chevo, loco. Vale, vamos a pasar. ¿Este quién es? El paladín. No lo vamos a montar. Ponemos un punto aquí. Ya está. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vienen unos pringaotes. Si no tienen nada. The lady's favor. ¿Alianza militar? Por supuesto que sí. Pero mira, ya que estás, dame un poco de dinero. Muy débil. 700. Moderado. Vale. Nada, se va otra vez para arriba, el jodido. Llegan las grandes manadas. De los bosques emergen las bestias cornudas y erguidas, como si de una parodia del hombre se tratara. Son los astados, los hijos del caos, y vienen a por nosotros. Vienen a destruir nuestra civilización. Las manadas de guerra están migrando y destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Defendeos de la ira de los hombres bestia. El golpe salvaje. Muchos conflictos se ganan o se pierden en función de la fuerza del primer y brutal ataque. Los hombres vuelan por los aires, a veces en pedazos, incluso antes de que comience la carnicería de los combates cuerpo a cuerpo. Un ataque a tiempo destroza la moral de los enemigos, además de sus cuerpos. Los victoriosos acaban cubiertos de sudor y sangre, pero la victoria siempre es descrita con estos colores. Aquellos que lideran los ataques ansían emociones aún mayores y más derramamiento de sangre. A medida que las batallas crecen de tamaño, habrá más cuerpos sin vida y la sangre manará en ríos rojos que no dejarán de fluir. ¿Y esto qué viene a decir? Porque tenemos una bonificación a la carga de más 20 en todos los ejércitos, todas las facciones, durante 10 turnos. Eso sí, el que ha escrito esto tiene una compulsión con la sangre que lo flipa, ¿eh? Sangre por todos lados, no sé cuántas veces ha repetido la palabra. Pero bueno, no pasa nada. A ver, con este voy a atacar. By the light of the lady. Sí. Vamos a hacer torres, vamos a hacer el ariete y dos torres. The lady. Supongo que este mierdoso me queda, a lo mejor vendrá. Pero está él solo, o sea que no es que me preocupe demasiado. Al menos ahora mismo. De aquí parece que también está en asedio. Vale, esta pava. Bueno, esto lo voy a sacar aquí. Llevo los astagos ya que estamos. Y que se curen. Lo malo es que ahora esto, al no estar aquí metido, me está bajando el rollo. Y a esta pava, yo creo que la deberíamos poner. Fey Enchantress. Bueno, la podemos mandar por aquí. Ever ready. Aquí vamos a poner lo del molino, según sí, para tener más ingresos. Y ya solo faltará esto de aquí. Vale, podemos ver, mirar y comprobar cómo van a estar las cosas con el imperio. Entonces ya somos más amiguitos.
Friends of the Empire. Cerrado. Tuvo mucho que se quieran convertir en tribu, en tribulatos míos, porque sí. Claro, o sea, no, no es que no tengan poder ellos. Y los y esta gente lo mismo. Step forth, true friend of. Lo dudo mucho, claro. Tengo muy buena well relación met, con ellos, of Britonia. Pero como si cometiese tributario, es prácticamente semi esclavo. Bueno, no exactamente, pero sí. Mi vasallo. Y no está tan mal como para eso. Vale, gente, pues pasamos y a ver qué pasa aquí. Esta batalla, a ver si podemos librar una batalla por lo menos. Viene un ejército del imperio que me va a echar una mano, ¿eh? Como se acerque mucho me la echa. Welcome, dwarf. Do you bring news from the mountain realm? Alianza defensiva. Sí. Pero fuerte. A baja. Vale, que son enanos. Hay que tenerlo en cuenta eso siempre. Venga, nada. Porque encima es moderado ya. Es moderado, pero me lo están pidiendo ellos a mí, ¿eh? O sea, está diciendo, te lo pido, pero es que si me dices que no, no pasa nada. Como digo, te lo pido, pero sí, muchas ganas. Ya, cabrones. Esos siguen dando vueltas por allá arriba. Y parece que los ejércitos que yo he dicho que se vayan para allá no están haciendo su caso. Alada de la hechicería, ¿eh? Ah, mira. Vale, tenemos ya lo del decreto este de los pieles verdes, nos viene muy bien. Y los Noska. A ver. Tienes el doble de experiencia, lucha contra inmunidad, desgaste, zonas desérticas. Más fuerza del alma a luchar con los pieles verdes. Esto viene. Esto nos vendría. Nos vendrá muy bien. Es más, lo voy a pillar. Me vendrá muy bien para acabar con esto y los futuros combates con pieles verdes. Que ya estoy en guerra con ellos. Ya me han dicho, tú, entra en guerra con ellos. Y yo, bueno. Vale, si no hay más remedio. Vale, esto, aunque está ya bien. Quiero pillar esto aquí. Lo malo va a ser esto: la corrupción. Que me baja encima el puto índice. Lord of Britonia. Ya, y conquistaremos esta. Y a ver qué pasa. Con la pava esta de aquí. Vale, que tengo aquí, pero claro, no tengo personaje para conquistar aquí. Esta que lo dejamos por aquí. O lo subimos también para arriba. Y esta me la estaría llevando hacia aquí. La verdad. Porque si desembarcan los Skylin, esa zona la tengo muy vendida. Vale, y a ver si puedo mejorar algo más. Esto no quiero, por ahora por lo menos. Musillón. ¿Esto qué me da? Me da crecimiento y frecuencia. Ahora mismo no me interesa. Aquí, ¿cómo está la cosa? Aquí seguramente lo que necesite es dinero. No, necesito un turno, un de estos, que son 9 turnos más. Vale, y aquí sí, necesito dinero, que son 5.000. Loco, el próximo turno podré. Vale. Podré y podré sacar, poner aquí una maga, que ya tiene una maga, pero bueno. Aquí a lo mejor le ponemos un paladín, por ejemplo. Vale, pues vamos a pasar. ¿Cómo va esto? Ride to glory. Vale, aún me quedan 2 turnos. ¡For glory! Vale, pues pasamos. Este es el. Vale. Vamos a poner lo vamos a poner todos los votos posibles. Este que había puesto justicial. Ah, para tener más control. Voto. Protector of the realm.
desgaste. Me voy a comer un poco de desgaste, pero en la siguiente turno la conquistamos. Esta pava. Ya la hemos movido. Y pasamos. ¿Qué queréis? Unirse contra. Pero si estoy en guerra con ellos. ¿Qué me estás diciendo? Estoy en guerra. Vale, sí, sí. Me uno, no te preocupes. Si ya estoy en guerra. Ahí. Este me va a dar la bolsa, que un poquete. Necesitaría sacarme héroes. Para dar por culo por aquí y matar a gentes. Sobre todo los del caos, que son una jodienda. Y yo me he ido con todos los ejércitos. A ver, como decían, atacarme. Voy a tener que volver con la dama, voy a tener que mantener mis territorios. De esta forma, ya digo, no sé para qué quiero colonizar esto. Si quieras o no, está con una corrupción que lo flipas. Y hasta que no tenga Middleland, que es esta de aquí, que. Y el tío no se va a mover de aquí, ya lo digo. Da el sol, no se va a mover. Hasta que no tenga eso, no me merece la pena. Porque no puedo poner edicto para bajar la corrupción del caos, ni puedo. Puedo construir yo lo del caos. Vale, tengo aquí dinero para mejorar esto. Vamos a mejorar. Yo puedo mejorar esto. Pero prefiero mejorar esto. Y esto también lo podemos mejorar, pero son 10.000, loco. Necesito subir los ingresos, Estos se están curando. A ver. Con esta pava me voy a bajar, Me voy a bajar a toda cañilla. Sí. Me voy a bajar por allá. Porque vienen hombres bestia que por ahora no tienen guerra, pero sí que me están jodiendo el orden público. Y no me interesa para nada. Aquí le falta ahora un turno por lo menos. Así que vamos a esperar. Y. Esta ya está destruida. Solo le queda esto. Porque genial. Encima están viniendo ejército por todos lados. Así que en el próximo turno atacaré lo más seguro. Y esta viene a dar por culo, claro que sí. Y este también. Voy a tener que sacar otro paladín. No tengo dinero, loco. A menos no me está atacando. Pues se va a quedar ahí consiguiendo dinero. Y no mola. Qué pesados que sois. Si luego no hacéis nada, solo paseáis. Malas nuevas. Pillo el tacaño ha intentado asesinar al hada hechicera. Nuestro señor ha alcanzado cotas legendarias. El destino no permitirá que caiga por un burdo asesinato. Sin embargo, ellos no estarán de vuelta y no recuperarán toda su fuerza hasta que pase algún tiempo. ¡Que me ha matado, loco! Dañar el edificio. ¡Que me la ha matado! Pues a un señor de estos. A este. Luego la pienso cambiar. Tengo una gana de quitarme la canción esta en medio. Ya me ha cabreado. Ya me ha cabreado bastante. A ver, muévete. Vamos allá por estos. Y aquí. Ya tenemos esto, tenemos la de ganar. Vamos a jugarla. Me esté viniendo la gente, me da igual. La quiero jugar además.
Sí. La quiero jugar. Quiero hacer una batalla. Una batallita. De estas guapas, guapas. A ver. Pues iremos a ver una puerta, sobre todo. Lo malo son sus arqueros, pero bueno, no me preocupan tampoco demasiado. Y lo principal va a ser abrir la puerta. A lo mejor romper una muralla y hacer entrar la caballería por ahí. No me parece mala idea, la verdad. Pongo los trebuches ahí a disparar a saco contra la muralla. Tal donde plano la romperán, no sé si antes de que yo abra la puerta, eso sí. Y luego me voy con el paladín lo subo arriba con la tropa para que ayude por allí, la maga potenciando y todo el rollo. Yo creo que sí que podemos. Venga, vamos, carga. Aparte que son goblins, esto van a oír, lo más complicado es esto. No arriesgo. Vale, vamos a coger esto. ¿Dónde me pongo? Hostia, cómo odio estos escenarios en donde no veo un carajo. Ahora de desplegar. Ahora vamos a hacer los grupos. Esto y grupo. Esto. Y lo ponemos en guardia. Que no persiga a nadie. Joder, gente. Ahí. Esto lo ponemos en un grupo. Estas dos en un grupo. Y dos pedazos en otro grupo. No, loco. Grupo. Y grupo. No sé para qué lo pongo en grupo, pero bueno. A esto lo voy a meter aquí. Y estos dos. Vale. Vamos a ver. A ver, mi super táctica de la muerte. Creo que voy a ponerlos por aquí, los trebuchets. ¿Están apuntando bien? Sí. Y que disparen a... Lo que pasa es que si... Puede que reciban bastante daño, no lo sé. Y voy a poner la caballería, la ponemos. No, pero... Sí, bueno, sí, aquí. Y esta también. Vale, esta. Vamos a poner por aquí. No, qué daño, no tanto. Y... A ver, los arqueros. Los vamos a poner aquí. El paladín. Voy a poner por aquí mismo. Luego la de subir arriba. Y estos dos por aquí ahora mismo. Luego ya la haremos ir. Esta es la. Vale. La que no tengo subida. Esta la tengo en caballo. Esta la tengo en Pegaso, creo. Estamos. Vamos. Vale, una vez hayan avanzado un poco, mandaremos los arqueros que disparen. Y la maga para que apoye un poco también. Y al general lo mandaremos también a la puerta o incluso a la muralla para dar por culo, ya que puedo volar. Lo enviaremos con los Pegasos a la muralla. En cambio, a ver, esto. Cogemos los dos y vamos a intentar romper por aquí. A ver si me hacen caso. Y la caballería, cuando esté esto roto, entrará. Y si no, pues habrá que mandarla por la puerta, pero espero que no. A ver, ¿a poco aquí me dicen? Ay. No sé, pues no me salía en verde, me estaban asustando.
Vale, vamos a ver cómo va esto. Empiece a disparar a las torres, prefiero. Voy a coger los pegasos. En cuanto vea por aquí algo, le voy a dar para que se meta. No me van a llegar todas las torres ni de coña. 26. Esta está al 0. Esta está a 47. Esa no llega. Esta puede que más o menos. No lo sé. No veo nada, loco, eh. Vale, esto está disparando. Está 34. Joder, qué ángulo tienen. Loaded and ready. Mira que no me disparen, putos. Vale, enviamos los arqueros ya. Ahí está, enviamos aquí. Y tengo intención de mandar a esto, pero claro, tengo que ver lo que hay aquí arriba, loco. A ver. Vamos a hacer esto. Al rey también. Al rey. Aquí. A ver, ¿me dejas? ¿Por qué? ¡No veo, puto! Ya me la voy a mandar por aquí. Esto me está subiendo, me ha entrado todo. El paladín. ¿Dónde está el paladín? Aquí. Sube por aquí. A disparar, putos. Ahí lo voy a pasar mal. Segundo. A ver, esto era defensa. Vale, sí. Se la pongo aquí. No, esto no. Esto no. Esto no. Esto quiero. Aquí. Vale, con el lance de hechizos la subo arriba incluso, loco. Vale. El para esto. Bueno, lo podemos ya poner en marcha. Esto. Vale, esto. Vale, esto ya no me dejan disparar. No sé si están disparando, pero de esa manera. Lo voy a acercar. Lo voy a hacer subir. Hostia, me están disparando ahora. Ah, ahora, mierda esta. Paran algo. La puerta se ha roto, venga. Nada, cojo esto. Y esto. Esta la saco de... La meto dentro. Y bajo al rey. Ah, aquí. Y esto. Comando para acá. Ya está, sí, ya están huyendo casi casi. Shields, high. Infantry. Bows drawn. Fire. Doing your bidding. The lady protects me. For the lady. Como la caballería. We obey. Understood. Estoy parando. Vale, no tiene disparos. A ver, quiero pillar. Peasant Bowman.
Pero no te he dicho que suba, te he dicho que dispare, loca. Esta la voy a retirar, no creo que sufra más. Estar aquí, mejor dicho. Aquí. Vale. Cogemos a estos mismos. Esto de aquí. También. Vamos a los generales. Knights errant. Professoria. We are. Vale, la maga. Que siempre vuelven. Vale, tú. ¿Que se están yendo o qué? ¿Pero no me dejan darle? ¿Qué descarga? Murió ya. ¿Tú quién eres? Ah, la mala. Bueno, que entre, que se me va. Y de mientras. Ya, ya hemos ganado. Venga. Joder. Lo malo es que de estos goblins es que se van muy rápido, pero también suelen volver. Siempre vuelven. Al menos una vez te vuelven. Bueno, hemos sufrido daño. Bueno, la caballería esta me han tocado demasiado, loco. Pero ha sido culpa de las torres. La verdad, la he dejado y me han puesto tiritando. Los trebuches no han hecho nada. Yo pensaba que iba a poder atacar la muralla, pero no, no, qué coño, no han hecho nada. Pero nada de nada. El otro día lo pongo para que ataquen a las murallas, pero a las unidades que están en las murallas. Vale, pues esta facción prácticamente está destruida, porque esto lo voy a arrasar. Vale, en este ejército tenemos una misión de meter 3 unidades de caballero de reino. Tenemos una, que es esta, si no me equivoco. Sí, tenemos que meter 2 más. Aparte, hay que cambiar esto. Vale, esto entra en desgaste y yo supongo que en el próximo turno, o como mucho en el siguiente, se van a la mierda. De todas formas, voy a poner al imperio, por ejemplo. De objetivo que acaben con Skarnik. Vale, y a ver, estos
No se movía, ¿no? Sí, no se movía, me cago en todo lo que se movía. Y estos están aquí. Lo que me falta es dinero, pero mucho. Bueno, lo vamos a dejar aquí, creo, gente, porque ya llevamos un ratejo, ¿no? Ah, bueno, acá hemos hecho una batallita. La facción esta de la luna torcida se puede decir que está destruida, porque les falta esto, que con lo que no pueden hacer nada. Encima están en desgaste. Y he mandado al imperio, le he dicho al imperio, vete a por ellos. Para allá, he dicho, para allá. A ver si me hace caso. Pero de todas formas yo creo que no hará ni falta, se destruirá sola. Y esto lo estamos mandando para acá, para quitarnos de encima estos. Y ya está, ¿qué más me falta? Bueno, me falta subir lo que es esto. Por lo que cuando tenga esto, me voy aquí porque es que me va a hacer falta, loco. Me hace falta subir los ingresos de los asentamientos, me hace falta de todo. Me hace falta dinero, loco. Dinerito, estaba muy bien de dinero, pero claro, ahora tenemos tres ejércitos que mantener. Ya no es lo mismo, no es lo mismo que uno. No es lo mismo. Pero bueno, lo dicho, lo dejamos aquí, con esta batallita que acabamos de ganar. Y en el próximo turno, con este ejército, lo llevaré para la capital, seguramente, para meterle cosillas. O sea, meterle arqueros de los buenos, caballeros ya de los buenos, si puedo. Y de todo, meterle de todo. No se va a quedar sin nada. Lo dicho, espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle like si queréis. Suscribíos si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si es que os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!